aquí estamos hoy, otro vídeo más para el canal. Hoy vengo a ayudaros, hoy vengo a explicaros los primeros pasos para empezar a andar en moto. ¡Empezamos! Bueno, mi gente, aquí estamos en un parking donde va a empezar todo, donde yo quiero enseñaros cómo empezar desde cero a conducir una moto, porque es muy importante saber esos primeros pasos y sentiros acompañados. Así que, ¡ey! ¡Vamos a darle! Bueno, para los que no conocéis, este es mi Jaguar. Y con esta moto os voy a explicar los primeros pasos. Bueno, antes de nada, vamos a conocer las partes genéricas de la moto. Así que venga, acompañarme. Lo primero, ahí veis la pata de cabra, que es donde posa la moto. Como veis, está ladeada hacia la izquierda, perfecta para poder subirnos. Entonces levantamos la pierna derecha y nos posicionamos encima de la moto. Y lo más importante ya lo tenéis, y es haberos animado a empezar en el mundo de las motos. Así que, ¡ey! Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es ladear la moto para ver el peso que tiene la moto. Y después lo que vamos a hacer es conocer los mandos de la moto. Bueno, y ahora empezamos. En la mano izquierda tenemos el embrague, las luces largas, posición, intermitentes y la bocina. Bueno, y en la pierna izquierda tenemos el cambio de marchas, primera hacia abajo y el resto de marchas hacia arriba. Entre la primera y la segunda tenemos la neutra. Bueno, y en la mano derecha tenemos el freno delantero, el puño del gas, el botón de arranque y el warning. Y en la pierna derecha tenemos el freno trasero. Es muy importante utilizar el freno trasero porque mucha gente no lo usa y ya veréis que es muy muy importante utilizarlo bien. Bueno, y ahora vamos a encender la pantalla. Como veis, muy importante que esté la neutra metida. ¿Por qué? Porque si no está la neutra y tenemos primera y queremos estar con las manos sueltas, se nos va a calar la moto. Nos ponemos el equipo y a rodar. Quitamos la pata de cabra, le damos al contacto y como vemos que está en neutra, podemos directamente darle al botón de encender. Y bueno, vamos a empezar a meter la primera marcha. Antes de nada os voy a avisar cómo colocar la neutra. La neutra es, si la palanca de hacia abajo es primera, la neutra está entre la primera y la segunda. Os haríais como un pic muy pequeño, esta es la neutra. Entonces, empezamos para abajo. Vamos a darle al acelerador, suave, suave, mientras vamos desembragando. Os vais a dar cuenta de que cuando empecéis a desembragar la moto ya, mirad, va a ir ya poco a poco saliendo ella sola. Primero, lo que vamos a hacer es, en vez de subir las piernas, para sentiros más seguros, lo que vamos a hacer es dejar las piernas abajo. Y vamos a ir desembragando, simplemente con el embrague y un poquito el acelerador muy suave. Y pam, 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 pam. Y frenamos con el delantero. ¿Vale? Venga, otra vez. Desembragamos, suave, suave. Damos suave, suave el puño. Y frenamos con el delantero. Es súper importante que interioricemos el tema de embragar y frenar. Meterlo siempre en la cabeza. Siempre que queráis parar, tenéis que embragar y frenar. Siempre. Porque si no embragáis, se os va a calar la moto y os va a dar ese susto. Bueno, continuamos. Venga, una vueltita más. Le damos al acelerador, un poquito ya que suene un poquito más. Vamos desembragando, desembragando y soltamos ya el embrague completo. Embragamos, frenamos. Entonces, todo esto, repetirlo varias veces hasta que vayáis cogiéndole el tranquillo. Es decir, primera, desembragamos, aceleramos un poquito, embragamos, frenamos. Todo el rato con los pies en el suelo para sentir un poquito ese equilibrio y coger ese equilibrio. Venga, continuamos. Ahora vamos a pasar de primera a segunda. Lo que vamos a hacer es acelerar, continuar en primera, acelerar un poquito más cuando ya tengamos el embrague suelto
embragar y meter segunda, ¿vale? Venga, acompañarme, ya veréis que es muy fácil, paso a paso, tranquilamente, sin ninguna prisa. También os digo otra cosa, otro apunte pequeño, y es en tener la maleta del embrague metida y darle al acelerador para escuchar el sonido del motor, para que no os asustéis, mirar. No pasa nada porque la moto suene, parece que va a salir volando, pero si tenéis el embrague metido, nunca va a salir la moto. ¿Veis? No pasa nada. Bueno, ya puestos a hacer el run run aquí el idiota, me pongo seria. Entonces, salimos con las piernas abiertas en primera y ya hemos quitado, mirar, ya hemos quitado la mano del embrague, los pies arriba y ahora embragamos, segunda, frenamos, cuando queramos parar, embrague, freno, y si veis, venir aquí un momento, he parado en segunda, como podéis ver, no pasa nada, tengo la mano en el embrague, entonces lo que haríamos es, para que no se me vaya la moto para atrás, meto aquí en el freno la mano y pongo primera, preparada para salir. Venga, volvemos a lo mismo. Vamos a pasar de primera a segunda. Entonces, vamos a acelerar, vamos a soltar ya el embrague completamente, volvemos a meter el embrague, metemos segunda y ya desembragamos y volvemos a frenar. Venga, que lo tenéis hecho ya, hombre. Levantamos las piernas, aceleramos, metemos segunda y frenamos. Ya he metido primera, ¿os dais cuenta? He frenado y he metido primera. Entonces, antes de hacer el freno completo de parar la moto, hago clac y meto primera. Esto poco a poco ya lo iréis adquiriendo, no pasa nada. Si queréis frenar, embragar y estando en segunda, hacer lo mismo de antes, es decir, en parado directamente metéis la primera y ya está. Hacer esto unas cuantas veces, como si tenéis que estar toda la mañana haciendo lo mismo, hasta que os sintáis seguros para salir un poquito, pues, de la zona de los parkings, de zonas cerradas, para que podáis salir y empezar a estar ya controlando lo que es la base de la moto. Es decir, saber frenar, meter primera y segunda, porque al final tener en cuenta que cuando os pongáis a circular va a haber peatones, va a haber perros sueltos, va a haber muchas cosas. Aprovechar también para aprender bien los mandos de la moto, es decir, para cuando os pase cualquier cosa, no tengáis que andar mirando dónde está esto, dónde está lo otro, simplemente que solo mirando al frente sepáis dónde está cada botón de la moto. Bueno, ahora que hemos aprendido a meter la primera y la segunda, a levantar las piernas arriba, a frenar con el delantero, vamos a salir un poquito de la periferia y vamos a empezar a rodar poquito a poquito, ¿vale? Venga, acompañarme. ¿Cómo me alegro yo de ayudaros? Porque yo cuando empecé no tenía ni un amigo ni nadie que me ayudara en todo esto. Y yo decía, jo, qué guay tener un amigo motero, una amiga motera que me dijera, oye, Aitana, pues esto de esta manera, esto es lo de esta otra manera. Y fue algo que tenía pendiente con vosotros, sobre todo todos vosotros que al final sois los que me animáis a mí. Eso es así, no me voy a poner sentimental, sois la hostia, el paso más grande ya lo habéis dado y estáis ahí en una moto. Yo siempre animo a todo el mundo que se compre una moto, porque es algo que se aprende y cuando ya se aprende, se disfruta, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, my people, como digo yo, mi gente, ahora veis que estoy en neutra. Entonces, tengo aquí las piernitas bajadas, estoy aquí que sí, que no, que voy a salir. Vamos, pues, embragamos, metemos primera y vamos a salir del parking. Con mucha calma, Venga, vamos al acelerador, suave, suave, desembragamos. Y aquí, como veis, hay un stop, así que embrague, freno y ya está. Importante, yo siempre freno con el delantero y con el trasero también. Es normal que al principio se os junten muchas tareas a la vez y se os olvide y tal, pero poco a poco iros acordando de que también tenéis el freno trasero. Hay mucha gente que no lo utiliza y vuelvo a decir, es súper importante. Yo siempre que freno, freno con el delantero y con el trasero. ¿Por qué? Porque si en cualquier momento tengo que pegar una frenada fuerte, si
hinco el delantero, me caigo al suelo. Me caigo al suelo. O sea, me empieza a ladear esto y me voy al suelo. Entonces, interiorizarlo. Freno delantero y el trasero. Incluso veis ahora cómo estoy en cuesta, ¿no? Y que tengo la mano así. Estoy pulsando el freno trasero. Tengo el pie ahí apoyado. Si lo suelto, la moto se me va. Si lo hinco, la moto se queda quieta. También es importante eso, es decir, que muchas veces vais a tener que parar en semáforos y en zonas de cuesta arriba o cuesta abajo. Acordaros de que tenéis un freno de pie. Entonces lo pulsáis y podéis estar así hablando o podéis hacer otra cosa o lo que fuera. Pero eso, acordaros de que ahí está. Venga, vamos. ¡A darle candunga! Mirad, yo ahora he bajado los pies. ¿Por qué? Porque es una curva muy cerrada. O sea que ya veis que... Y bueno, vamos, desembragando, levantamos las piernas. ¡Vamos en primera! Venga, suave, suave. Cogemos la curva. Muy importante mirar hacia el final, hacia la carretera. Y la moto os va a llevar a donde tenéis que ir. Venga, aceleramos. Segunda, para arriba. Muy bien. Ya veis que la moto responde muy bien. Mira. Freno, embrague, freno. Y venga, como hay un stop, claca, primera ya metida. Podéis o bien parar y luego meter la primera, o bien hacer como hago yo, que es embragar y clic, bajar ya directamente a primera y luego frenar. A ver, ¿viene gente? No viene nadie. Venga, pues vamos para allá. Suave, suave. Desembragamos, ya estamos en primera. Embragamos, subimos para arriba, segunda. Muy bien. La primera y la segunda ya están completamente controladas. El resto es igual de fácil, Vale, llegamos al stop. Embrague, freno, clac, primera, paramos. ¿Viene alguien? No viene nadie. Venga, pues salimos. Desembragamos, suave, suave, en primera. Venga, aceleramos. Segunda. Aceleramos un poquito más. Embrague para arriba, tercera. Muy bien. Bueno, como veis, hay que estar muy atento a la carretera, ¿eh? O sea, los NPCs salen a todas horas sin mirar. Ellos son los dueños de del mambo. O sea, aquí la gente, normalmente los caminantes van a lo suyo y no miran, ¿eh? O sea, que tenéis que estar siempre a todo. Lo bueno de la moto, pues que al final no tenemos... como pasa en el coche, ¿no? Es decir, no tenemos ahí cristales, chasis. Hay que tener en cuenta que lo bueno de andar en moto también es que tenemos un ángulo de visión muchísimo más amplio y estamos más en contacto con lo que hay alrededor y lo que pasa alrededor. Bueno, ya veis, en tercera, aquí voy, suave, suave. A ver, mira, embrague, freno, ¿veis? Y primera, pamba. Ya veis que podéis bajar dos marchas, o tres, o cuatro, las que queráis. Bueno, a ver, primera, ahora aceleramos un poquito, embrague para arriba, segunda. Venga, ponemos intermitente izquierdo. Ya sé que esto es una tarea más, pero no pasa nada. Poquito a poco, ir tocando los intermitentes. Bueno, ahora voy en segunda, voy a meter tercera. Venga, tercera, podía meter cuarta, vamos a meter cuarta para que veáis, cuarta. Aquí es verdad que depende un poco de la moto. Yo ahora mismo, por ejemplo, noto que voy muy demasiado holgada, prefiero meter tercera. Voy como más agarrada a la carretera. Mirad, aquí estoy en tercera, ¿no? Bajo a segunda, ¿veis? Antes de la rotonda, no hay ningún problema, embrague y claca para abajo, no pasa absolutamente nada. Podéis hacerlo así, no hace falta que tampoco estéis ahí frenando constantemente. Metéis directamente y ya está. A no ser que vayáis a una velocidad pues bastante chupi, pues si vais a una velocidad más alta, frenar un poquitín y luego meter la marcha. Luego también es importante conocer las marchas de vuestra moto. Depende de la moto que tengáis, las marchas pueden ser más cortas o más largas. Normalmente las 125 tienen las marchas más cortas. Es decir, la primera apenas la vais a usar. Va a ser para arrancar, coger un poco de inercia y seguido prácticamente cambiar a segunda. ¡Epa! ¡Epa! Bueno, eso es lo bonito de la comunidad motera. No os preocupéis por el saludo, porque al principio es normal que no podáis sacar la mano. No pasa nada. Yo lo que hacía al principio era ponía la mano aquí y levantaba así los dedos tímidamente. Y bueno, luego poco a poco vas cogiendo confianza y ya sacas un poco la mano y tal, y es normal.
¡Bienvenidos a la comunidad motera, mi gente! ¡Qué bueno, cuánto me alegro yo! ¡Sois parte de la familia! Y muy importante, no, muy, pero que muy importante, siempre, siempre sacar la mano con seguridad y cuando estéis seguros. Bueno, vamos para allá, vámonos para acá, vámonos para allá, intermitente izquierdo. Ya veis que no he reducido ni nada, me he metido en la rotonda directamente. En mi caso, la rotonda segunda, tercera, ahí suelo coger. Es más cómodo, me queda la moto agarrada y voy más cómoda. ¡Aceleramos! ¡Para arriba, tercera, otra vez! Los badenes, lo que hago es directamente no darle al puño del acelerador, los paso y luego acelero otro poquito y ya está. Al final la moto con el freno del motor ya frena de por sí. Entonces directamente cuando vayáis a un badén dejáis de acelerar y ya está. Y si necesitáis pues acompañáis un poquito el freno y ya está también. ¡Ay, qué bien! ¡Que yo estoy toda orgullosa de ser vuestra profe, jolín! ¡Aitana full! El ojo que todo lo ve. ¡Ay, que me encanta ahí! Aprovechar pues estas rutillas, al principio sobre todo, para ir acelerando, ir viendo cómo responde la moto, desacelerando, frenando un poquito, para ir conociendo la moto, cómo va respondiendo. Sobre todo disfrutar del proceso, porque es normal, al principio es verdad que nos agobiemos un poco. ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Venga, chaval! Dios, que me vengo arriba, me enveneno, tío, me enveneno. Me ha hecho así con la pala, tú. Bueno, que me voy por los cerros de Úbeda, que es normal que al principio, pues, tengáis cierta tensión y tal, pero no pasa nada, no pasa nada. Mira, aprovechar también cuando hay caravanas y demás para ir cogiendo un poco el equilibrio. Yo a veces juego a eso también, ¿eh? O sea, por ejemplo, de repente hay caravana y digo, voy a reducir y voy a ver si no pierdo el equilibrio, sobre todo cuando hay semáforos, que me pasa muchísimas veces, ¿no? Que está de repente en rojo y justo cuando voy a tocar el pie en el suelo y frenar, de repente se me pone en verde. Bueno, pues hay que aprovechar y jugar ahí, tener los pies arriba, acelerar un poquito, embragar, volver a acelerar. Bueno, voy a meterme aquí la gasoli para poder... Joder, me voy a tener que meter por aquí porque este señor está echando para atrás. Por esta. Bueno, en tema, veis, aquí hay un poquito de cuesta. Si veis, va a haber a veces que os va a pasar que de repente hay cuesta y no podéis subir la moto. Vais a decir, ostras, cómo pesa. Bueno, lo primero, metemos primera. Lo que hay que hacer es lo mismo. Es el pie aquí en el freno, en el freno trasero, y vais a ir soltando el freno trasero y acelerando suave. Y... aceleramos, levantamos el pie arriba. Acelera sin miedo, que la moto se revolucione, la moto tiene que sonar. Así que no os preocupéis y no os asustéis, la moto tiene que hacer run run, tiene que rugir. Y ahí está la clave, y no pasa nada porque se revolucione. Al final venimos todos del coche diésel y pensamos que todo funciona así, y no. Mirad, segunda, Mira. Tercera, ¿veis? No pasa nada, es que es bueno y todo. Que la moto vaya ahí achuchada y que vaya ahí, que suelte el nervio. Al final todo depende de cómo lo lleves tú. Por supuesto, lo mejor es ir tranquilo y disfrutando de la ruta, de todo esto de la moto, de tomarte el pincho de tortilla mirando la moto, de salir en grupo de amigos y disfrutar. ¿Qué pasa? Hemos venido, ¿no? Aquí a la vida, a disfrutarla. Bueno, rotondita, estoy en tercera, embrago, segunda, para arriba, a ver, no ha indicado, pero bueno, ojito las rotondas, porque la peña no indica. Oye, perrete, ojito con los perretes sueltos, tío, de verdad. Ya me da miedo, tío. Es que no sé si sabéis, pero bueno, los que me conocéis ya sabéis, a mí me atacó un perro. Me atacó un perro con la 125. Y buah, me acojoné viva. Fue de una de las experiencias más chungas que he tenido en moto, la verdad. No me he caído nunca ni nada. Y bueno, válgame Dios, que nunca me pase nada, ni me caiga. Pero me atacó un perro. Maldito. La mano izquierda tenemos el freno. ¿Qué tengo que hacer? Mierda. La moto está un poquito ladeada hacia la izquierda. Mierda. Vamos.
Bueno, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un comentario y escribirme para hacer más tips y más consejos y poder ayudaros en todo este proceso. Y nada, ya sabéis lo que hay que hacer. Darle a like, suscribiros al canal y a ser felices con vuestras motitos. ¡Adiós!